freaking out, change your pants like the freaks come out. Hunter, early bird is not relevant, stomp your feet like an elephant. Party chickens, my element, skin dirty in here from the elegant. These ugly girls say I'm arrogant, but don't test my intelligence. My command will hook you up like party hard, get in this club. More night, now or never, remember me. Nothing lasts forever. De noche en la que se va Trapito Barovero, otra vez te aplauden, otra vez te ovacionan, como te quieren, nunca te van a olvidar. ¿Vas a volver o no vas a volver? Just live for the moment. You can get what you want, and no need for warning. It goes on and on and on and on. And believe in me, I say that I will never give it right. It's getting better. The sun will shine up for stormy weather. Focus, there's nothing lasts forever. En el conjunto millonario. Carra para acá, se viene Lucas Alario. Qué bien lo que va a hacer Gallardo. Qué bueno lo que va a hacer Gallardo con Barovero. Lo va a sacar a Barovero. Está preparando un punto de batalla. Va a ser emocionante sin dudas. Lo que va a pasar en instantes aquí en el Monumental. Barovero. Si la pelota no sale, no se viene la modificación. La tiene para acá Nacho Fernandana. Atrás para Trapito Barovero.
La revienta Trapito. Él mismo la tiró para que se venga el cambio. Señoras y señores, se despide del Monumental de los hinchas de River, uno de los arqueros más importantes de la historia de este club. Ovacionado, querido, amado Trapito Barovero, ya metido con sus atajadas inolvidables, con su imagen de gran tipo, con su notable personalidad, emociona al Monumental el gran Trapito Barovero. Sin dudas, el recuerdo va a quedar para todos los hinchas de River, que una noche como hoy se fue de River otro de los grandes arqueros que ha pasado por esta institución, el gran Trapito Barovero, el gran Marcelo Barovero. Enorme tipo, enorme arquero, un ídolo de los hinchas de River, Barovero. Que no hace falta ser muy mediático, no hacer nada resonante, solamente con atajar bien, atajadas oportunas, se va en el recuerdo de la gente y además como quiere irse un arquero en esta instancia sin que le hayan reconocido un gol. Todo completo, la emoción de los clubes, es un tipo muy querido dentro y fuera, o sea, en el plantel y por la gente de arriba. Sensaciones, sentimientos que tenés en este momento cuando se cumple tu último partido acá con tu gente, con la gente de River. Y bueno, emocionante, soñado, así que muy feliz. Es más felicidad que nostalgia, porque la verdad que se cumplió todo. Y bueno, a mirar para adelante me llevo el mayor recuerdo, toda la alegría junta, así que agradecido a este club, a mis compañeros, a todos. ¿Cuál es el momento, cuáles son las imágenes que más te quedan en la cabeza de tu paso por River? Hay muchas, gracias a Dios, y lo que más me llevo son mis compañeros y mi familia, porque no es fácil estar acá, y bueno, la alegría de que yo lo viví, mi familia lo vivió, mi representante lo vivió, así que nadie me lo contó, así que feliz por eso. ¿Qué significa esto? La gente de River que dice a Barovero nunca lo vio olvidar. Inolvidable, es lo más grande que me pasó, que me va a pasar seguramente, y bueno, agradecido totalmente. ¿Le regalaste tus guantes al muñeco Marcelo Gallardo? Sí, bueno, habíamos quedado en eso y me dio mucha confianza a él, y bueno, es un excelente técnico y le debo muchísimo, todos le debemos, así que estamos muy felices por todo lo que vivimos. Cuando llegaste a River, ¿pensaste que ibas a ganar lo que ganaste? ¿Ibas a ser ídolo de River? Ni soñándolo, creo. Fue todo muy, muy lindo, muy, muy importante. Y la verdad que es un cuento increíble, y estoy agradecido a Dios. Así que bueno, un saludo grande a mi viejo, que mañana cumpleaños, que la pasamos difícil y estamos todos bien. Saludos a ella.